quítate el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión siente, ver en ti tu gente. Ahora vamos por todo, para contar a la gente. Venga, mira, canta igual, porque esto es África. El equipo representativo de la Vereda Santa Elena se coronó campeón y festejó con la afición que los acompañó. Pues gracias a Dios, en nombre de todo el equipo, pues se pudo lograr esto, concluir este campeonato de la mejor manera, con el apoyo de todo el equipo, de la Vereda que vino a apoyarnos. Fue duro el proceso que se tuvo que pasar para poder llegar a la final, pero pues gracias a Dios se pudo realizar las cosas y pudimos ser campeones. Empezamos como 5 partidos, ganamos 5 o 6 partidos, ganamos 4, empatamos 1 y perdimos 1, 6 o 6 partidos, y logramos clasificar contra Caraquitas, ganamos, luego clasificamos a semifinales que fue contra el equipo de la policía, y en ese partido lo ganamos 8-4, y así fue como pues pudimos lograr llegar a la final contra los Leones. ¿Cuál es la base del éxito, usted cree? La unión, lo que es la amistad, porque básicamente este equipo es el parche, como se dice, los de la Vereda, los que se salen a jugar todas las noches, así, es el entrenamiento, los entre amigos, entre parceros, como se dice, son los mismos de la Vereda, no pudieron venir todos, se está trayendo, sí, unas figuras nuevas, como Andrés, son muchachos que empiezan, pero que lo hacen bien,
se les está empezando a dar la cancha. De este evento que patrocinó la administración municipal nos habla el señor alcalde. Con gran éxito ha terminado uno de los importantes campeonatos que se realizan en este escenario deportivo. Hoy tuvimos la oportunidad de apreciar una gran final donde los equipos con una alta categoría, no solo del sector urbano, de nuestro casco urbano, sino también del sector rural, están participando, que es lo que nos interesa. Hoy el equipo de Santa Elena, un ejemplo pues, fue el campeón de este importantísimo campeonato de microfútbol, donde han participado más de 20 equipos, total éxito y excelente participación. Por eso hacemos inmediatamente la invitación para el siguiente campeonato, que a partir del 22 de este mismo mes va a iniciar un torneo de microfútbol Copa Navideña, donde va a ser totalmente patrocinado por la administración municipal y donde esperamos también la participación no solo de los equipos locales del sector urbano, sino también damos la oportunidad para que participen los equipos del sector rural, que con muy buena categoría están demostrando también que el deporte del sector rural también marca la diferencia. De manera pues que quiero agradecer a Óscar Prieto, a las personas, comerciantes e instituciones que también han apoyado para el éxito de este campeonato y motivar, porque nuestro compromiso, como se lo indiqué a los jóvenes y a los deportistas, es mantener en movimiento este bello escenario deportivo de Barichara. La construcción de un nuevo escenario deportivo es una buena noticia que entrega el primer mandatario del municipio. En Coldeportes presentamos un escenario deportivo para precisamente ser construido en Santa Elena. No se ha podido todavía gestionar los recursos necesarios, pero ya lo viabilizaron técnicamente, que eso es lo importante, y donde estuvimos muy atentos para que se lograra la viabilización técnica del proyecto. Ahora nuestro compromiso es buscar los recursos con el Congreso de la República, con el presidente, con todo el equipo de gobierno de Coldeportes para que nos lo puedan apoyar. Pero lo que sí es ya un proyecto realizable, un proyecto aprobado y un proyecto que próximamente inicia su construcción, precisamente es un escenario deportivo más para el sector urbano de Barichara. Es un escenario que nos han aprobado en el Ministerio del Interior, es un centro de integración ciudadana que corresponde básicamente a la construcción de un escenario cubierto, una cancha muy bien dotada, muy similar a esta, no con las especificaciones que vemos hoy en el Coliseo Central, pero sí también va a tener unas especificaciones dignas para que los deportistas puedan en su momento y un gran número de deportistas puedan llevar a cabo sus prácticas deportivas. Este coliseo cubierto se va a construir precisamente también en este mismo sector, en el polideportivo donde conocemos las canchas de microfútbol antiguas, al lado de la piscina municipal, y manifiesto que ya es un hecho, que ya firmamos convenio y que el proceso contractual se demora mes y medio, dos meses para estar empezando obras a partir de enero, febrero del próximo año. Una noticia importante para el deporte. Seguiremos trabajando porque escenarios deportivos de esta categoría también se deben tener en el sector rural, y por eso hablamos de Santa Elena, por eso hablamos de San José, por eso hablamos de Guayabal y de otras escuelas que se merecen tener escenarios deportivos como estos.